quiero valorar este tremendo esfuerzo que ha hecho el Ejército de Chile en la persona, cierto, de su coronel que está a cargo de este regimiento. Yo creo que estas cosas pocas veces ocurren, pero aquí está pasando y pasando muy bien. Es un esfuerzo grande que va dirigido fundamentalmente a la gente, a la comunidad, en aras, cierto, de trabajar un día entero permanentemente. Este acuerdo que hemos firmado, cierto, este convenio que hemos firmado con el Ejército, viene a solucionar gran parte de estos problemas. Y por lo tanto, solamente agradecimientos al Ejército de Chile y por supuesto saludar con mucho cariño, cierto, al coronel que está a cargo del regimiento, porque de él dependió esta iniciativa y que se llevó también, cierto, en este sector. Sí, efectivamente el Ejército de Chile, en una alianza y en un convenio con la ilustre Municipalidad de Osorno, en el plan Septiembre Amigo del Ejército de Chile y enmarcado en las actividades del eje Ejército-Sociedad de nuestra institución, se desplegó en el día de hoy en esta localidad de Cancura para poder brindar apoyo a la población local. Específicamente nos desplegamos con 90 hombres en esta localidad para poder brindar apoyo en la reparación de una sede social que estaba pendiente acá, estaban los recursos, pero no estaba la mano de obra. Estamos brindando atención médica también, atención dental y atención de enfermería. Estamos brindando a la localidad en general una atención integral del despeje de las áreas forestales, digamos, estamos cortando árboles, podando, haciendo jardines también. Estamos pintando algunos otros lugares que se nos solicitó por parte de la alcaldía y brindando atención veterinaria. Estamos también con una muestra de equipo militar para que los niños vean qué es lo que hacemos nosotros los soldados. Y en este lugar específicamente, en la escuela de Cancura, estamos con una presentación de nuestra banda instrumental, que como ustedes pueden ver están disfrutando los niños a nuestra espalda, para poder darle un ambiente también de alegría a toda la comunidad de Cancura que se lo merece y lo necesita.